per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful I dream of you Muy buenas, no sé si oís, ¿podemos subir un poquito la música para que no esté tan en segundo plano? Sube, sube la música, no sé si el control de sonido. Bueno, por si no la habéis oído, es la canción Vía con me de Paolo Conte, que todos los que nos dedicamos a esto oímos esa canción y pensamos en la mujer a la que recordamos esta noche en Concha García Campos. Yo estoy un poco sordo, igual está un volumen adecuado, pero a mí me parece que está, está un poco bajo. Pero bueno, pues buenas tardes eh, y como en todos los actos y mucho más en esta época terrible que nos ha tocado vivir, hay que comenzar los actos dando gracias, así que gracias al ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque por acompañarnos, al secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver y gracias a los patrocinadores. Gracias a ellos es posible que hoy nos reunamos aquí. Y hay que dar gracias a ProAFA, que es el patrocinador principal, pero luego a otros más. Probablemente muchos españoles y, en concreto, muchos madrileños se habrán acordado de uno de nuestros, de nuestros patrocinadores, Murprotec. Nosotros hoy mismo en mi productora teníamos goteras. IMF eh, Business School que también está eh, con nosotros y la bodega finca El Refugio hay que dar también las gracias al Instituto Cervantes que nos acoge en esta sala maravillosa que hoy está como vemos cumpliendo con las medidas COVID que van a ser muy importantes, bueno lo están siendo en nuestra vida, lo van a ser también esta tarde y de hecho pues vamos a dar las gracias también a Marisa que es la que se va a encargar de ir limpiando el micrófono para que de ponente a, o sea de premiado a premiado pues eh, podamos eh, limpiarlo. Así que eh, estaba diciendo al comienzo que eh, la música, esta música nos recuerda a Concha García Campoy, Concha para todos los que estudiamos periodismo en los 80, cual es mi caso, fue primero una musa, o sea la veíamos ahí en la tele y nos parecía como inalcanzable una mujer además que era un ejemplo de elegancia, de un periodismo serio, de un periodismo tranquilo y, y comprometido y bien hecho. Luego fue compañera, yo coincidí con ella en Onda Cero. Eh, luego hubo una época en la que coincidíamos mucho en maquillaje, yo estaba en Plus y ella en Cuatro. Y por supuesto en esta academia nuestra, en la que también durante muchos años compartimos unos momentos estupendos. Así que es para mí un placer y un honor eh, acompañaros, eh, Lorenzo, en estos premios que llevan el nombre de tu madre. Y vamos a comenzar. Y yo creo que la mejor manera de comenzar es pidiéndole a quien nos acoge que es Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, que nos acompaña aquí y nos dirige unas palabras. Querido ministro, eh, querido secretario de, de Estado, querida presidenta de la Fundación, eh, la verdad es que es una alegría, amigos, amigas, poderos recibir hoy aquí eh, por, por muchos motivos. Primero, por recordar a, a Concha y eh, eh, recordar su amistad y su trabajo profesional. Y después, por eh, celebrar eh, no solo el buen periodismo, sino celebrar cosas que son muy importantes. Eh, ya sabe el ministro que desde hace mucho tiempo en el Instituto Cervantes estamos convencidos que la mejor apuesta para hacer del español un idioma democrático es convertirlo en un gran idioma de ciencia y tecnología, y estos premios tienen su significación, y eh, aparte de la ciencia, de la tecnología y del arte, eh, todos sabemos que el periodismo, después de lo que está ocurriendo en el mundo, se ha convertido en una de las claves fundamentales de nuestra defensa democrática. Eh, y es decisivo estar junto a los periodistas. Y es decisivo que sean los periodistas los que regulen su labor, porque ya hemos visto que los experimentos históricos donde eh, el poder, los gobiernos han intentado interferir en la labor del periodismo, las consecuencias no han sido buenas, porque siempre se ha coartado la libertad. La tarea fundamental de dignificación del periodismo corresponde a los periodistas. Eh, la tarea fundamental de recordarnos una y otra vez que sin una información que no se confunda con el ruido, ni siquiera con la comunicación, sino con los hechos contrastados que nos ayudan a comprender la realidad, es función de los periodistas. Y premios de este tipo tienen desde su primera edición ese interés y esa labor. Por lo cual, para el Instituto Cervantes es un, un lujo poder recibiros aquí y poder sentirnos partes de, parte de estos premios Concha García Campoy de periodismo científico, es decir, de periodismo y de futuro. Muchas gracias. gracias Ruiz. Bueno, eh, como os decía, vamos a ir cumpliendo durante toda la tarde con las medidas COVID a la hora de la entrega. El, el que va a entregar el premio, que no se lo va a dar físicamente al premiado, sino que simplemente hace un pequeño discurso antes de, de la entrega del premio. Eh, estará separado de él, llega, subirá el, el premiado y cogerá él solito con sus propias manos el premio para que no haya <laughs> eh, contacto entre ambos. Y luego a, vendrán aquí a hacerse la fotografía. Yo estoy tan concienciado con el tema del COVID que se me ha olvidado quitarme la mascarilla al comienzo y no sé si se me ha oído correctamente. Pero bueno, la cuestión es que quien sí se va a quitar la mascarilla según suba aquí es una señora, ya saben ustedes que siempre, todos los años, en estos premios de periodismo científico Concha García Campoy, eh, pedimos a alguna eminencia que nos eh, dedique unos minutos de su tiempo y que nos ilumine con su talento. Hoy, eh, yo creo que estamos seguro todos de acuerdo en que nos va a venir muy bien escuchar a Margarita Del Val, que es investigadora científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid, y coordinadora de la Plataforma Interdisciplinar de Investigación en Salud Global del CSIC. Así que voy a pedir, por favor a Margarita del Val que nos acompaña en el escenario. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada de, de estar aquí en representación de todos los científicos. Eh, bueno, para mí es un honor realmente acudir a una entrega de premios de periodismo científico, eh, sobre todo premios Concha García Campoy. Concha nació un poco antes que yo, tuvo sus hijos un poco antes que yo, pero realmente hemos llevado ...para mí ha sido pues, como una referencia que estaba siempre en mi vida, ¿no? Ahí, con una información, con una, una voz, una imagen, ¿no? Una presencia, eh, una información de calidad, de, de rigurosa... Y, ...y, bueno, a la vez eh, transmitiendo mucha confianza y mucha serenidad. Y, bueno, de eso es que te acompaña ¿no? durante, durante toda la vida... ...y te das cuenta que pertenece un poco a, a toda la generación. Y luego también para mí es, pues, es un, una alegría participar en premios de periodismo científico. A mí la ciencia me encanta, pero hace unos años, hace pues como ocho años o así, empecé a, a salir de mi, de mi agujerito, ¿no? de mi laboratorio, de, 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 mis, de mi trabajo, eh, de, de ir a, con, a, a congresos internacionales, por supuesto. La ciencia es comunicación, pero normalmente es con tus pares y comunicación de alto nivel y, y cuanta más excelencia demuestres, mejor. Y empecé a, a, a divulgar la ciencia porque me liaron para una charla de divulgación sobre vacunas, eh, porque yo toda mi vida he trabajado con vacunas. Y aquello pues lo hicimos en un, un ciclo que se llamaba Ciencia con Chocolate. Y aquello la verdad es que funcionó muy bien Era, y a mí me enganchó. Desde entonces yo empecé a decir, yo estoy contagiada del virus de la divulgación, porque es muy, es muy bonito divulgar, es muy bonito contar lo que, lo que tú conoces, intentar encontrar las palabras para explicárselo a la gente, que la gente lo entienda y, y además ver cómo, cómo la gente disfruta con la ciencia. Entonces, yo quería un poco reivindicar que la ciencia también forma parte de la cultura, no solo se disfruta con las humanidades, que todos disfrutamos mucho. Eh, y también contribuyen a lo que es la sociedad actualmente. La ciencia sí que tenemos cada vez más internalizado que contribuye al progreso de la sociedad, pero yo también quiero reivindicar un poco lo que se puede disfrutar conociendo la ciencia. Ahora mismo no estamos disfrutando con la ciencia de la pandemia, estamos como intentando sobrevivir, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? Pero yo quiero que quede un poco el, el, lo bonita que puede ser la ciencia, cuántos aspectos hay que son fantásticos, desde eh, lejísimos en el espacio hasta en, en lo más profundo de los abismos del océano, cuántas cosas bonitas hay en el pasado, en el presente y, y en el futuro. ¿no? Entonces, eh, reivindicar que eso es muy bonito y agradecer mucho a los periodistas científicos el trabajo que hacen de dar, de dar el salto. ¿no? Para nosotros los científicos es muy difícil dar el salto hacia el periodismo. Lo intentamos y siempre nos trabamos, no sabemos si lo hemos explicado bien, si nos han entendido mal, quién me ha cambiado el titular, ¿no? Este es el miedo de los científicos. Luego te ponen un titular y vas y le preguntas al periodista, el periodista te dice, Yo no puse ese titular. Dices, ¿quién ha sido? entonces, ¿no? Pero creo que ha habido un acercamiento muy intenso durante la pandemia entre los periodistas y los científicos, y como digo, estoy aquí en representación de muchos. Eh, yo he visto a muchos de mis compañeros que hacían divulgación, que se han relacionado mucho más con los periodistas que ya llevaban, que están muy entrenados, junto con aquellos que se han tenido que transformar a la fuerza. Y creo que es una labor muy importante, espero que quede, pero que no sea solo para temas relacionados con retos de salud con cosas que nos, que nos agobian sino para temas con los que disfrutamos desde pues, el espacio muy lejano hasta, hasta el, el, nuestro pasado ¿no? el origen de la humanidad que también es muy importante y que también nos, 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 nos dice cosas de cómo funcionaban entonces las infecciones que claramente no eran tan epidémicas claramente porque no había ese contacto tan fuerte que tenemos ahora en la sociedad actual. y bueno simplemente eh, que quede no me gustaría y muchísimas gracias por invitarme aquí muchísimas gracias a todos ustedes por, pues bueno, pues por atender a la voz de los científicos que están intentando aprender a la vez que comunican. Muchas gracias. Gracias Margarita del Val. De, decía Margarita del Val que, que hay veces que los científicos no se saben explicar muy bien. De luego no, no es su caso que siempre se le entiende fenomenal todo lo que dice. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrega de los premios que creó la Academia de la Televisión para honrar la memoria de Concha García Campoy. Eh, estos premios lo que hacen es reconocer la excelencia en trayectorias profesionales o en trabajos periodísticos relacionados con la investigación. Con la divulgación científica o con la salud. El jurado de esta edición ha estado compuesto por el hijo de Concha, el periodista Lorenzo Díaz García Campoy, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de la FAPE, Nemesio Rodríguez, el presidente de honor de la Academia de la Radio, Luis del Olmo, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, María Blasco, la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, Graciela Almendral, y la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado. En la primera categoría, que es prensa escrita, el galardón ha sido para Jesús Méndez. Y dice el jurado por el rigor y la calidad periodística de su reportaje, Inmunoterapia, la Revolución contra el Cáncer un reportaje que publicó la revista de National Geographic. No ha podido venir a recoger su premio, eh, pero eh, vamos a escucharle. Hola a todos. Bueno, antes de nada, me gustaría decir que me habría encantado poder estar allí presente participando de la gala. No, he, no ha sido posible, pero al menos puedo hacer una oportunidad de hacerlo desde aquí para dar las gracias y agradecer este premio que le ha sido concedido a un artículo que publiqué en la revista National Geographic sobre la inmunoterapia contra el cáncer. Quiero dar las gracias a la gente de la revista por contar y prestar atención a este tipo de temas, por la, el esfuerzo que hicieron en la edición del texto, cómo lo vistieron a nivel de, de infografía, de gráficos, que lo hicieron seguramente más interesante de lo que era en un principio. Así que muchas gracias por eso. Eh, sobre el tema del artículo, que era la inmunoterapia contra el cáncer, aparte de la importancia que tiene ya en, en nuestros días, Creo que es interesante contar una parte de la historia de cómo, de cómo fue evolucionando y es que se conoce desde hace más de 100 años cuando se descubrió prácticamente por casualidad en un hospital de Nueva York, pero no daba unos resultados del todo consistentes y entonces se fue abandonando en favor de otras y fue planeando de una forma lateral durante todo el siglo XX hasta que al final, hace unos pocos años, ya sí que dio un empujón definitivo y se ha consolidado como una verdadera arma contra los tumores. Así que creo que una lección podría ser el hecho de que hay muchas ideas. Eh, que no son las ideas centrales en la ciencia y que están esperando a tener tiempo y sobre todo financiación, a tener dinero para tener la oportunidad de convertirse en realidad. Eh, así que muchas gracias por este premio y muchas gracias a la Academia por el mero hecho de organizarlo y de seguir manteniéndolo durante todos estos años. Hay una frase que suele usar o emplear la redactora jefa de la agencia SIN, Pampa García Molina, que es del escritor Stuart Brandt, que dice que la ciencia es la única noticia, dice que las noticias sobre economía y política no son más que dramas cíclicos que van y que vienen, pero que las verdaderas noticias sólidas como tal serían las noticias científicas. Yo no estoy del todo de acuerdo con ello, pero sí con el hecho que quiere subrayar, y es, y es que las noticias de ciencia son mucho más importantes de lo que tradicionalmente tenemos, tenemos en cuenta y que trascienden al ámbito especialmente científico, particularmente científico. Así que si de algo ha servido esta pandemia, una frase que no me gusta demasiado, pero que a veces hay que usar, si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para darnos cuenta de algunas de las cosas que no se están haciendo del todo bien. Y una de ellas posiblemente sea la atención que se estaba prestando al periodismo de ciencia. Esperemos que cuando todo esto pase, eh, nos acordemos de algunas de las cosas, de algunas de las conclusiones a las que hemos llegado estos días. Nada más. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, pues como decía, Jesús no ha podido venir a recoger el premio y el, el Nemesio. Va a ser el único entregador que sí que va a tocar el premio, porque le vamos a pedir a Nemesio que suba, a Nemesio Rodríguez, el presidente de FAPE, que recoja el premio y que nos dedique unas palabras. ¿Y ya se entregas Ese es el primero, yo creo, ¿no? El de prensa escrita, el de primero, el primero de la derecha. Bueno, es la primera vez que recibo un premio que no me puedo llevar. Bueno, es un placer para mí estar aquí como integrante de esta convivencia, ya que estamos en el mundo de los convivientes también. Entonces, el, voy a hablar un poco del, 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 del eh, trabajo que ha merecido el premio eh, en prensa. Es un, el reportaje, es un viaje por la historia de la inmunoterapia contra el cáncer, desde los experimentos casuales de William Coley hace 100 años. Hasta su desarrollo actual en sus más diversas formas, un tiempo en el que se ha convertido en una de las grandes esperanzas contra el cáncer. Es un verdadero cambio de paradigma que Jesús nos cuenta con rigor y amenidad, utilizando variadas fuentes directas e, o indirectas y entrevistando y entrevistas a especialistas. En fin, un ejemplo de periodismo de calidad que es el que practicaba sin desmayo Concha García Camboy. Y ya que estamos en un premio de periodismo científico, Aprovecho la ocasión para destacar el trabajo que han hecho los periodistas especializados en ciencia para explicarnos con datos fidedignos la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Un periodismo convertido en servicio esencial para ofrecer informaciones que respondieran con argumentos científicos a las numerosas preguntas y dudas de los ciudadanos frente a la avalancha de bulos, mentiras y disparatadas teorías conspiratorias que nos han inundado en este año de pandemia y que ahora están centradas en las vacunas. La desinformación es, sin duda, uno de los grandes retos del periodismo. La mejor forma de combatirla es con la información veraz, verificada, contrastada con fuentes fiables y sujeta a las normas de nuestro código deontológico. Que yo re... El código tiene un... una buena cantidad de artículos, pero yo lo resumiría en un, en un aspecto fundamental, es que no todo vale en periodismo. Si no atajamos de manera contundente este problema de la desinformación, perderemos el bien más importante que puede tener un periodista y un medio, la credibilidad. Para ello, tanto los periodistas especializados en ciencia, que se han convertido hoy en imprescindibles en las redaciones, como el resto, debemos seguir informando sobre la pandemia con rigor, análisis, incluyendo voces de expertos y expertas, y aportando el contexto de los hechos que permita al ciudadano formarse su propia opinión. Leyendo el artículo de Jesús Méndez, uno puede hacerse una idea del peso que está adquiriendo la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer. Es una información que alienta la esperanza y que nos habla de la importancia que puede tener el periodismo como servicio a la sociedad. Muchas gracias. ponte aquí sí, por favor para la foto. sí, claro. No a tu casa, pero se lo tienes que entregar a Jesús y ya veremos cuándo. Gracias. El premio del periodismo científico Concha García Campoy en prensa digital eh, ha sido para Maldita Ciencia de Maldita.es. Dice literalmente el fallo del jurado por su trabajo de acercamiento de la ciencia a la sociedad con profundidad y sencillez, desde un formato fresco e innovador, y por su lucha contra una de las cosas que hablaba Nemesio, contra las noticias falsas. María Blasco, la directora del CENIO y miembro del jurado, va a entregar este premio y le vamos a pedir, por favor, a María que suba a dirigirnos unas palabras. Hola. Bueno, buenas tardes, eh, Ministro Secretario de Estado, Presidenta de la Academia. Yo creo que Nemesio ya lo ha dicho todo, de todo lo que yo pensaba decir también, que es que una de las claves realmente, pues, para afrontar los retos presentes y futuros de la humanidad es la ciencia, y por lo tanto es muy importante que los ciudadanos estén informados eh, de, sobre las noticias científicas. Y en ese sentido yo creo que una labor muy importante es precisamente la de desmentir eh, noticias falsas, ¿no? Y a esto es precisamente a lo que se dedica eh, Maldita Ciencia, que es quien se lleva el premio a, a la prensa digital. Eh, entonces, pues, enhorabuena a Maldita Ciencia por, por su trabajo. Y no sé si ahora tengo que coger esto, dejarlo... ¿no? <laughs> de el premio lo recoge. ella, que vamos a decir es Rocío Benavente, Rocío Benavente. la directora que va a recoger eh, el premio. Y lo coge ella y, y ¿Tiene luego esperanza. tiene que ocupar el, el atril para Bien. el discurso de agradecimiento. Bueno, antes del discurso de CIO, debemos contar que ha venido acompañada de una persona del equipo, de Laura García Merino, que hoy cumple 26 añazos. Y en vez de cantar el compañero feliz, que puede ser muy lamentable, vamos, os voy a proponer que le demos una palmada al unísono todos eh, a la de tres. Vale, una, dos, tres. Toma, eso es por tu cumple. Ahora ya todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por participar en su felicitación. Como veis, ya es toda una adulta. Tiene 20, 26 añazos. Eh, bueno, yo soy la coordinadora de Maldita Ciencia, que es quien pone en el trofeo que se lleva este premio, pero realmente eh, el premio es para todo el equipo de Maldita.es, porque al que no le haya tocado un bulo científico este año, bueno, es que se ha librado por los pelos, pelos, pelos. Este ha sido un año muy intenso para ser periodista científico. Eh, y si encima hacemos un periodismo de verificación, pues yo creo que ha sido la tormenta perfecta. Eh, me gustaría añadir que yo además me incorporé de la baja de maternidad el 2 de marzo de 2020. Así que ha sido un año muy entretenido para mí. Eh, quiero dar las gracias al jurado eh, por darnos este premio tan especial, con este nombre tan especial, porque yo creo que pone eh, de relieve, y ya lo han dicho antes, la importancia que tiene. Eh, ser un servicio público, que el periodismo actúe como un servicio público, que dé respuesta a lo que la gente necesita saber. Creo que a veces los periodistas y probablemente también cuando estamos en contacto con los científicos podemos entrar en una guerra de egos eh, que nos hace un poco bueno elevar quizá la mirada y eso hay que seguir haciéndolo porque hay que soñar y hay que contar las cosas que nos hacen disfrutar, pero eh, es importante mantener los pies eh, en el suelo. Eh, que pisan nuestros conciudadanos saber lo que les preocupa, lo que no entienden, lo que necesitan saber para tomar mejores decisiones. Creo que el periodismo científico ha hecho esto muy bien este año eh, y creo que por eso es tan especial recibir un premio así hoy, cuando había tanta tanta gente que probablemente se lo habría merecido. Eh, más que nosotros o por lo menos tanto como nosotros así que muchísimas gracias al jurado por pensar en nosotros muchísimas gracias por seguir con estos premios contra viento y, y marea y, y muchísimas gracias de parte de todo el equipo que estamos pues, muy muy emocionados eh, porque la obra cumple 26 años sobre todo pero también por por el premio muchas gracias ¿Venís aquí? La premiada en este cuadradito y María en el cuadradito de allí, para haceros la foto. Enhorabuena. En la categoría de radio, el premio ha sido para Sara Tavares por el rigor y la cercanía a las preocupaciones del consumidor del capítulo Pseudociencia en el Super. ¿Qué productos nos venden más mentiras? Era como se titulaba aquel reportaje del programa Ser Saludable de Radio Valencia, de la cadena Ser. Luis del Olmo, que es el presidente de honor de la Academia de la Radio y es miembro del jurado, como os he dicho antes, no ha podido venir eh, a acompañarnos para esta entrega de premios, pero sí nos ha querido mandar un vídeo dando la enhorabuena a la premiada. Saludos, señoras y señores, saludos, amigos, les habla Luis del Olmo. Me agrada mucho que el premio de radio haya recaído en la periferia. Se han diluido las diferencias entre radio de alcance nacional y radio local. Gracias a Internet ya no hay fronteras y la radio local ahora puede ser radio global. Esto sucede con el programa de la SER de Valencia, Ser Saludable, que dirige y presenta a nuestra compañera, nuestra ganadora. Sara Tavares, una voz, una voz joven, inteligente y tremendamente comunicadora. Sara nos habla como si estuviera en nuestra casa y gracias a Internet, además de oírla, podemos verla en su salsa. Ser saludable, además de un programa de indiscutibles valores, es un auténtico servicio público. Sara Tavares sabe rodearse de auténticos expertos hace las preguntas clave y al final da paso a los mensajes de voz de los oyentes y los invitados responden a sus cuestiones. Uno se acuerda de aquellos tiempos de Radio Nacional de España cuando en protagonistas teníamos un espacio semanal titulado Control y Calidad de los Alimentos. Al escuchar su reportaje sobre los productos pseudocientíficos en el supermercado, he recordado cuando por aquella época nosotros también intentábamos destruir los mitos y las falsedades sobre algunos productos y sobre algunas marcas de alimentos. Pero Sara Tavares, en ser saludable, abarca más que eh, los timos y exageraciones de las etiquetas de los productos del supermercado, que hacen que el producto parezca más sano y la verdad es que resulta más caro. Otra semana, dedicará su tiempo a tratar sobre los beneficios o perjuicios que puede tener el ozono y la siguiente la dedicará al ayuno intermitente y la mejor dieta para lograr un peso ideal, deshaciendo las muchas falsedades que famosos o presuntos especialistas en nutrición nos recomiendan sin el menor valor científico. En definitiva, señoras y señores, queridos amigos, Sara Tavares y su ser saludable por su documentación, su credibilidad y su interés se merecen de largo el galardón en la categoría radio. Querida Sara, bienvenida al palmarés de los premios de periodismo científico Concha García Campoy. De vivir Concha seguro que os haríais muy buenas amigas. Seguro que tiene razón el maestro Luis del Olmo, así que vamos a pedir a Sara Tavares que suba aquí a recoger su premio y a dirigirnos unas palabras y un aplauso fuerte para ella. Uh, sí, okay. fuerte, ¿eh? <laughs> Luego te dejamos la carretilla, que es también oficial, forma pues, parte del pues, premio. Bueno, lo cojo, lo dejo ya. Madre mía, lo que ha dicho. El maestro Luis del Lomo. Yo ya creo que pocas cosas tengo que decir. Pero lo primero es, bueno, yo tengo una frase que yo creo que esta pandemia nos ha enseñado y que la hace realidad, y es que ningún partido se gana jugando solo. Y yo quiero dar las gracias a todo el equipo de ser saludable, a todos los que están aquí, que está el profesor José Miguel Mulet, y a todas las personas que, bueno, todos los colaboradores, Alberto Soler, Jorge García, Guillermo Alvarado, somos muchos, Luis Boyaqui, encina Carlos Sánchez. Gracias por estos ocho años de radio maravillosa. Y gracias también a los responsables de la cadena Ser por, por confiar en mí. Gracias a José Carlos Herrero, que fue la primera persona que le contesta esta idea y dijo: venga Sara, para adelante con ella, eh, que confíen en ti siendo tan joven y te den un programa. Es complicado y se la jugaron, así que tengo que darle las gracias. Y tengo que darle las gracias a mi maestra en la radio, que hoy está aquí, que es Sonia Ballesteros, que es la persona que me enseñó todo lo bueno de la radio. En... Como ha dicho Luis del Olmo, la radio no se muere, la radio cambia. Y el futuro de la radio es digital. Puedes estar en un rinconcito de Valencia y llegar a todas partes del planeta haciendo periodismo. Los periodistas de ciencia tenemos una labor increíblemente importante, porque tenemos la labor de hacer normalizar la ciencia. Hace poco, con esto de las redes sociales, pues me escribió una chica por Instagram, y lo quería decir hoy aquí, me decía, he leído un paper, gracias a ser saludable. Y yo decía, no me lo puedo creer, qué alegría, por favor. Gracias a un medio de comunicación hemos logrado... Que esa chica que estaba interesada en el sobrepeso, la obesidad y en el impacto de la COVID-19 leyera una fuente primaria. Esa es la función que tenemos los periodistas. Porque si hacemos llegar la ciencia, hacemos que las personas tengan algo muy importante, criterio. Y con ese criterio no damos voz a las pseudociencias, ni a los influencers, ni a los bulos. No me puedo ir de aquí sin acordarme de la persona que lleva el nombre de este premio. Bueno, ya, sin acordarme de la persona que lleva el nombre de este premio, porque gracias a ella me dedico a lo que me dedico. Yo hace ocho años no tenía claro que, que iba a volver a la radio y le dije, bueno, concha, me puse a estudiar otra carrera, ciencias de la actividad física y el deporte, una carrera de ciencias y de repente pues se me ocurrió la idea de, de contárselo a radio valencia y esa fue nuestra última conversación le dije creo que mi manera de vivir se va a convertir en mi manera de luchar voy a contar la salud desde dentro desde donde trabajo y lo voy a contar como pueda hay mucha gente que no le voy a hacer gracia me voy a crear muchos enemigos pero bueno voy a intentar hacerlo y ella me dijo ay sarita ay sarita corazón que has encontrado el camino. Pues en el camino voy a seguir. Aunque me cueste mucho, aunque me cueste muchísimo, tengo el mejor equipo del mundo para seguir en el camino. Así que voy a seguir haciendo lo que a ella le gustaría que hiciera, periodismo sin conflictos de interés. Gracias. Gracias, Sara, y gracias sobre todo por ese discurso lleno de periodismo, de esperanza y de emoción. Así que enhorabuena por el premio y por, de, por lo que has dicho. Continuamos con el premio en la categoría de televisión que el jurado ha premiado a la sexta noche por todas las claves del COVID-19, por su apuesta por la información científico-sanitaria en prime time y por convertirse en referencia informativa para conocer y comprender los conceptos y la evolución de la pandemia a través de la voz de los expertos. Va a entregar el premio y le voy a pedir que suba a dirigirnos unas palabras el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Buenas tardes. Se quita o no la mascarilla, ¿no? Directamente. Que no la quitamos, no la ponemos. Sobre todo porque mascarilla con gafas ya sabéis que es un imposible. <laughs> Por más que lo intentemos. Bueno, eh, ministro, presidenta Lorenzo y acompañantes, presidente de la, de la FAPE, a quien tanto reconocemos todos los profesionales y, del periodismo. Bueno, la verdad es que eh, estamos viviendo un tiempo en el que hoy habría gente que volvería a quemar a Miguel Servet, habría gente que pisotearía a Copérnico y que volvería a llevar a, a juicio sumarísimo, inquisitorial, a Galileo Galilei. Y esto es lo que nos provoca mucha estupefacción. ¿no? En el siglo XXI estas cosas volverían a ocurrir. ¿Y cómo es posible? Cuando la información científica, la información que aparenta ser incontrovertible, debería serlo así. ¿no? Vivimos el ejemplo con la pandemia de que a todo se le puede dar la vuelta. Y sin embargo, la ciencia, a través también de la divulgación, busca el hueco para cantar sus verdades. Y lo hace en ocasiones personificada en programas o en eh, personas profesionales como eh, la propia Sara, a quien acabamos de escuchar con su intervención tan emocionante, o programas y también profesionales muchos, como los que están en la sexta, la sexta noche de manera concreta, todo sobre el COVID-19. Eh, debo de decir que creo que de manera un poco apócrifa, a mí se me otorgó una frase a la que renuncio, pero que saco aquí un poco a colación, eh, parecía yo haber dicho, y no fue así, lo juro, que los periodistas tenemos una enfermiza tendencia a preguntar. Lo que tenemos es también una enfermiza tendencia a responder, es decir, a buscar a nuestras propias preguntas respuestas, donde no se nos dan, buscarlas y encontrarlas. Y conseguir así abrir camino a todo lo que es niebla. Para que de manera divulgativa, masiva, y hablaba Margarita Del Val de esa divulgación y de su apego a ella, seamos capaces, sean capaces, por tanto, los medios de comunicación, de conseguir razones donde no las hay, donde abunda lo irracional, de conseguir lógica en un mundo ilógico y de conseguir algo de claridad donde abunda la oscuridad. Y esto es lo que creo que se premia en el apartado de televisión con el programa y el esfuerzo divulgativo que ha hecho la sexta noche todo sobre el COVID en un momento tan oportuno como este. Creo que hoy nos acompañan, si no me equivoco, dos de sus integrantes, Verónica Sanz y también Eva Cabrero, la, una de las presentadoras y la directora del programa, que junto con Iñaki López y el abundante gran equipo de La Sexta, pues hoy reciben este premio y para quienes pido un gran aplauso. Pesa. discretamente que lo hace, más la vestida de negro y casi no se la ve pero ahí está Marisa muchas gracias le damos un aplauso de un solo clap ¡Las! bueno muchísimas gracias por este premio nos hace muchísima ilusión recibirlo gracias a la academia al jurado este premio obviamente es del equipo del equipo de Sexta Noche que desde que comenzó todo esto de la pandemia se ha volcado cada sábado en hacer que bueno pues, pues que la audiencia y nuestro público eh, entendiese qué estaba sucediendo. Y para eso hemos tenido la gran suerte de contar en el programa con nuestros médicos, nuestros científicos, Margarita del Val, muchos sábados, no sé, de parte de sus sábados, en explicarlos esta, esta pandemia. Y, y si algo nos ha enseñado, o me han enseñado eh, los que cada sábado colaboran con nosotros, es que han de, después de venir de sus guardias, de dar sus clases, han tenido tiempo para estar en sexta noche. Durante tres horas, cuatro, Nevada, lo que sea, han venido y, y bueno, nos ayudan a entender esto que nos está pasando. Yo creo que es muy importante que invirtamos en ciencia, eh, que, que escuchemos a quienes saben, a los sanitarios, a los científicos, porque solo de su mano vamos a poder vencer esto que nos está pasando, esta batalla la vamos a ganar. E invirtamos en ciencia porque sin ciencia no hay futuro. La sexta quiere poner su pequeño grano de arena. Con ese 2% que queremos que del, del PIB que vaya para la ciencia y si ciencia, no hay futuro, si ciencia no hay futuro, invertamos en ciencia, porque invertir en ciencia es invertir en vida. Muchísimas gracias. Estamos muy muy satisfechos y muy contentos. Gracias. Pero, perdona, porque va a limpiar Marisa el... ah, vale. vale, vale. Sí, ya que lo estamos haciendo bien, hagámoslo bien hasta el final. Nada, 15 segundos solo para decir lo afortunada y el honor que supone recibir este premio con el nombre de una periodista a la que tanto he admirado y que tuve el placer además de, de conocer eh, cuando empecé en Mediaset. El honor, por supuesto, de que la Academia de Televisión nos haya otorgado este premio a Sexta Noche y, como te decía María antes, el, el, el honor de saber que en los 20 años que llevo haciendo televisión... Creo que haberme esforzado mucho por aprender un poquito, para ayudar a divulgar, para ayudar a, sobre todo a concienciar de lo que tenemos entre manos, que es tan grave, tan importante, estoy segura de que es lo más importante que he hecho hasta ahora. Y lo he hecho en el equipo de la sexta noche y estoy segura de que vamos a seguir haciendo grandes cosas. Gracias. Venimos para acá. Es la primera foto con tres, entonces eh, que diga el fotógrafo. como. Sí, porque si no, no estáis en luz. Gracias y enhorabuena. Sí, sí. Y vamos con el último premio, que es el premio a la trayectoria. Y el jurado ha decidido conceder ese premio al paleoantropólogo... Juan Luis Arzuaga por su brillante trayectoria profesional y por su talento como comunicador y divulgador científico. Como decía antes, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha tenido la amabilidad de acompañarnos y le voy a pedir, por favor, que suba al escenario para dirigirnos unas palabras antes de entregar el premio. Seguiremos el ritual y desde luego encantadísimo de estar aquí. Ha sido un, un año tremendo para todos, en el cual el, bueno pues todos estamos conteniendo el aliento y escuchando a los periodistas científicos porque queríamos saber cuán, cuál era la naturaleza de este problema que teníamos y cuál era la posible solución y claramente eh, solamente desde el punto de vista de la ciencia éramos capaces de, éramos capaces de, de discernir algún, alguna luz al final del túnel. Juan Luis Arzuaga, ¿dónde estás? Ah, mira, debajo de una luz justo. Ahí. Bueno, este, lógicamente es un... Es un premio a la trayectoria, una grandísima trayectoria. Es uno de esos personajes que decimos siempre que no necesita presentación por, por la cantidad de, de información que hemos recibido y, y la cantidad de tiempo que hace que, que le seguimos. Eh, paleontólogo, ya lo hemos dicho, paleoantropólogo debe ser más, debe ser sí, sí, sí. más exacto. Aquí pone que somos todos muy viejos desde 1982 en el yacimiento de Atapuerca y, y yo me acuerdo de aquel, de aquel principio, o sea que somos todos más o menos parecidos. Y bueno, pues uh, tiene infinidad de publicaciones como tienen todos los científicos de, de alto renombre, en particular en el 93. Consiguió la portada de la revista Nature por un artículo sobre el descubrimiento de este cráneo humano que todos, del que todos hemos oído el más completo registro fósil de la humanidad. Y fue uno de los primeros hallazgos importantes que se hicieron en, en Atapuerca. Eh, yo le he oído decir que, bueno, pues a veces le preguntan los periodistas: ¿cuándo quieres conseguir el segundo? Y dice: Bueno, conseguir una portada de la revista Nature hecho es una cosa que da un hito a un científico y no hace falta ninguna más. Ya, ya dejamos a los siguientes. ¿no? Los hallazgos que se han realizado en la Taupuerca con, con los otros directores, José María Bermúdez de Castro y Eduardo Carbonell, son importantísimos sobre los primeros humanos que habitaban en Europa. Ha cambiado completamente la idea que. Que se tenía, que, que se asumía sobre cómo llegó la gente a Europa y, y cómo evolucionamos con los hallazgos que se han hecho en Atapuerca. Eh, por supuesto, todos recordamos eh, el descubrimiento de un una nuevo tipo de, de humano, un nuevo homínido, el Homo antecesor, que llamaron bueno, José Luis y sus compañeros, eh, datado en. Bueno, casi un millón de años, vamos a decirlo desde el punto de vista, de, desde el punto de vista más periodístico y, y que cambia completamente lo que nos enseñaban en el colegio, con lo cual ese es una de las, una de las, eh, uno de los grandes hitos de, de hacer ciencia, es cambiar los libros de ciencia que tenían nuestros padres. Yo creo que, y además tenemos que estar siempre, los que hacéis ciencia, tenéis que estar siempre orgullosos de poder cambiar lo que se nos enseñó. Yo creo que eso es muy importante y creo que es una de las, de las características más importantes que debemos hacer eh, ver a las personas del periodismo científico o a través del periodismo científico. Y es que eh, la ciencia está siempre deseando cambiar sus ideas. Si, si es que aparecen los datos nuevos que... que que sean eh, apropiados para cambiar las ideas. Y por eso, por eso es por lo que la ciencia tenemos que creer siempre en, en, lo que nos, en lo que nos presenta, porque no está hecha a base de dogmas, sino que está hecha a base de los datos obtenidos de los experimentos científicos. Ya ha recibido innumerables premios. Aquí me pone en el, en el año 97 el Premio Príncipe de Asturias con, con sus compañeros de dirección. Y ahora mismo pues, es catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, hace ya muchísimos años. La labor enorme de, de Juan Luis eh, como divulgador, creo que está muy bien premiada y muy merecidamente premiada aquí. Es, es un científico que consigue, como os decía también Margarita, lo decían los, los demás divulgadores científicos, consigue que a uno le importe esos descubrimientos que están ocurriendo, consigue que uno eh, se vea reflejado como persona en eh, los, eh, las consecuencias de tal descubrimiento científico, consigue que uno pues, eh, pues tenga un atisbo de la trascendencia de, de todos los descubrimientos que se hacen. Me imagino que si se hubiera dedicado a la astrofísica, pues habría muchos más astrofísicos en España y, y todos entenderíamos mucho mejor las estrellas de lo que los entendemos ahora. Eh, tiene casi 20 libros de divulgación científica, es una personalidad súper pues, conocida. Yo le conocí, pues, mucho antes de ser ministro, claro, eh, en el pueblo de nuestro eh, de nuestro divulgador Mulet también, Denia, porque vino a, a ver unas unos posibles yacimientos, bueno, a estudiar si ahí tenía algún interés, unos posibles yacimientos de una cueva que está, que está allí. Y, y bueno, me invitaron a, a comer con José Juan Luis y realmente fue una comida interesantísima, como podéis imaginar. Es como, es como bueno, pues un gran privilegio. Hemos coincidido, por supuesto, en muchas ocasiones, hemos compartido debates, tertulias. Al principio de estar yo de ministro, pues, eh, pues me presentó con toda la razón todos los problemas que tenía la ciencia para ver si podíamos ir incidiendo unos, uno por uno. Y, y, y me presentó al principio también en el debate de nueva economía, eh, en este desayuno que hacemos de vez en cuando. Y le costó bastante encontrar eh, paralelismos entre nuestras, nuestras trayectorias, porque al final tuvo que decir que en ambos casos empieza por la A, uno es de atapuerca y el otro es astronauta. Un poquito atraído por los pelos, pero alguna, algo, de, algo de cerca estamos. Pero sí que es verdad que estamos comprometidos por la ciencia los dos, uno desde un altísimo nivel, por supuesto, de hacer ciencia, otro pues en las naves espaciales, de hacer de conejillo de indias y de ayudar a los científicos. Pero los dos muy comprometidos desde hace muchos, muchos años en que se invierta en ciencia, como decíais aquí, que se, que se dé la vuelta a esta, a esta, parece, tragedia secular de que en ciencia no podemos tener los mismos... Eh, en España no podemos tener los mismos eh, niveles eh, de, de bueno, que de importancia de la ciencia que tienen otros países. Yo creo que esto lo estamos le estamos dando la vuelta ahora. Tenemos eh, muchas perspectivas, tenemos unos nuevos presupuestos con mucho más inversión. Eh, estamos cambiando las reglas una por una, tal las que hablamos con Juan Luis el primer día, eh, viendo a ver cómo, dónde encontramos formas de de mejorar la actividad científica en España y bueno pues eh, pienso que tenemos muy buenas posibilidades eh, lo último pues en septiembre no pudimos encontrarnos en Atapuerca pero quedó emplazado a, a una nueva visita que espero que hagamos a esa importantísimo yacimiento el más importante de Europa de la de la sima que llaman ellos de las calaveras me parece y donde donde estamos escribiendo realmente la historia de la, la, la prehistoria de Europa y de España. Así que, Juan Luis, muchísimo enhorabuena y muy, muy merecido. El premio Juan Luis Arzuaga, al que pedimos que se acerque a recogerlo y a dirigirnos unas palabras ahí en el atril. Vamos a dar tiempo a que Marisa le pegue un repasillo a los micros y al atril. Marisa, sube un poco el micrófono izquierdo, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, Pedro, ministro, por estas palabras, eh, que me han recordado que cuando empezábamos eh, a excavar en Atapuerca, empezábamos nuestras carreras científicas y buscábamos financiación, íbamos, porque... Eh, la ciencia es, solemos decir, una orden mendicante. Entonces se pasa una hora vida pidiendo dinero y empezábamos, nos dirigíamos a las autoridades, a los gestores públicos y empresas. Y, pero cuando nos dirigíamos a los políticos, nos decían: pero bueno, en fin, vosotros ¿qué es lo que queréis? Nosotros yo solía contestar lo siguiente: y decía, bueno, lo primero cariño, va a empezar y luego ya veremos y luego ya se verá lo que se puede hacer. Pero de momento, cariño. O sea, escúchame, eh, compréndeme, interésate, y luego será lo que se pueda. Pero lo principal, cariño. Bueno, han pasado muchos años desde entonces y sigo pensando lo mismo. Lo primero y más importante, el cariño. Y luego ya veremos con los recursos que tenemos, hasta dónde podemos llegar, cómo nos podemos organizar, cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos eh, desarrollar en el tiempo. Pero lo esencial es eso, el cariño, la comprensión, la complicidad de la sociedad y también de los gestores públicos. De manera que te quería agradecer precisamente esas palabras de cariño, o que esas palabras que expresan o que traducen tanto cariño, porque me parece que a partir de ahí podremos hacer grandísimas cosas. Y en la comprensión y en el cariño, pues son muy importantes la complicidad social, ¿no? son muy importantes obviamente los divulgadores y los medios de comunicación. Eh, y quería a ese propósito contar un pequeño cuento, ya que soy el último, que será corto y que viene al caso. Eh, es un cuento oriental, como todos los cuentos así con enjundia, ¿no? Es, eh, la historia es el cuento de un pez y una tortuga. Tú eso lo entenderás bien, porque cuando nos vimos, yo estaba excavando en esa cueva y tú estabas haciendo submarinismo enfrente de la cueva porque era una cueva que se asomaba al mar, que estaba muy cerca del agua, de manera que él salió del agua como el personaje del cuento que voy a contar, y yo estaba dentro, en la cueva. Y así fue nuestro encuentro. Luego vino la paella, una paella que tomamos al aire libre, y nos llovió. No te acordarás de eso. Y nos tuvimos que ir corriendo con la paella a un sitio cubierto, porque llovía, cosa que no ocurre muy frecuentemente. Por aquí las latitudes. Bien, el, el, el cuento tiene dos protagonistas que son un pez y una tortuga. Solo dos protagonistas, es un cuento corto. El pez y la tortuga viven en el mar y nunca han visto la tierra firme. De manera que un día, un buen día, la tortuga le dice al pez: Mira, como yo sí que puedo respirar fuera del agua, está la parte de contenido científico del libro, porque sea capaz de respirar. Del cuento, el, el oxígeno atmosférico y tú con tus agallas solo puedes respirar oxígeno disuelto en el agua. Pues me voy a acercar por la orilla, vamos a ver qué hay allí, voy a salir fuera, eh, voy a explorar un poco cómo es el mundo seco, cómo se vive fuera del agua y luego vuelvo y te lo cuento. Y pez le dijo, hombre, qué bien, ¿no? qué maravilla, ¿no? Por fin alguien que sale y que nos explica a los que estamos aquí en el mar metidos que nunca hemos visto la tierra como es aquello, ¿no? Ya era hora que alguien nos lo contara, porque la verdad es que nos apetece mucho, no como no podemos salir fuera del agua, pues no podemos respirar el oxígeno atmosférico, no tenemos pulmones, pues entonces necesitamos a alguien que salga y que nos lo cuente y te agradezco mucho que te brindes, le dice la tortuga, hermano tortuga, para llevar a cabo esta tarea tan noble. Total, que la tortuga va, no sé si las tortugas nadan o reman, pero en todo caso llega hasta la orilla, saca la cabeza de una playa, Sale a la playa, se arrastra por ella, mira lo que hay, hay cocoteros, plantas, lo que hay en las playas tropicales, y luego más arriba de pronto se alza un disco rojo maravilloso que es el sol. Entonces la tortuga se excita muchísimo y dice, tengo que volver corriendo para contarle al pez estas maravillas que he descubierto, que hay fuera del océano y que nadie en el mundo oceánico conoce. ¿no? Esto lo tienen que saber. No es posible que vivan sin saber todo esto. Total, que vuelve y el pez está esperándole, estritadísimo también, y no le deja ni hablar. Le dice: Espera, espera, que recupere el aliento, le dice a la tortuga. Le dice el pez: Pero cuenta, cuenta, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Espera, 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 que pueda respirar un poco. Tortuga respira, ya por fin, y el pez le dice: ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Y dice: Bueno, pues mira, cuando salí del agua, llegué a una playa. Y el pez le pregunta: Espera un momento, ¿qué, qué es una playa? Le dice: Pues una playa es un sitio que está lleno de arena. Dice, sí, pero ¿qué, ¿qué es la arena? Dice, pues la arena son unos cristales. ¿Y qué son los cristales? Dice, bueno, es igual, eh, da lo mismo. Sigo contando. Eh, y entonces había unas palmeras muy grandes, con unos cocos. ¿Y qué es una palmera? Le pregunta el pez. Dice, pues es una planta. ¿Y qué es una planta? Y dice la doctora, es muy complicado eso, es muy complicado para que te lo explique ahora dice bueno ¿y, y, y qué más dice bueno pues de pronto cuando estaba viendo las palmeras en la playa de arena salió un disco rojo que era el sol y le dice el, el pez y qué, qué es el sol y le dice a la pantera la pantera la, la, eh, la tortuga le dice mira déjalo no lo vas a entender ¿no? bien este cuento se cuenta en Oriente para explicar que es necesaria la experiencia a entender las cosas, pero en la interpretación que le vamos a dar hoy aquí es otra. Eh, esa tortuga no era una buena amiga, porque lo que eh, Concha García Campoy, a la que conocí, traté y quise mucho, y de la que me acuerdo eh, con mucha frecuencia, comprendió es que nuestro trabajo de los periodistas científicos y de los científicos que hemos tenido la oportunidad de salir del océano, de salir a la playa, es volver y explicarles a los peces que están ahí lo que es una playa, lo que es una palmera y lo que es el sol, de manera que puedan entenderlo, porque eso es lo que se espera de nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso, y porque Concha en eso fue un modelo y una referencia, pues os agradezco mucho a los miembros del jurado, y de a todos los que estáis aquí, y me siento muy orgulloso de que me hayáis... He concedido este premio Rivas en su nombre. Muchas gracias. Cada uno en un cuadro. Ahí está, perfecto. Enhorabuena y gracias. Pues estamos ya terminando, pero como no tengo que pedirle a mi compañera y ya paisana, porque ya vives en Málaga y eres mi paisana, María Casado, presidenta de la Academia de la Televisión, que nos dirija unas palabras. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos ministros, secretarios de Estado y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Lorenzo, hemos llegado, ¿eh? De verdad que cuando empezamos a hablar este año dijimos este es el año en el que tiene más sentido que nunca los premios que llevan el nombre de tu madre, de Concha García Campoy. Seis ediciones, con empeño, con la ayuda de mucha gente, de muchos colaboradores aquí en un día más, damos las gracias. Nemesio, no vamos a contar lo bien que nos lo pasamos en, esa, en ese jurado y lo que disfrutamos, gracias al talento. Y al buen hacer que tenéis todos cada año, nos llegan más proyectos con más nivel que nos lo pone muchísimo más difícil. María, ha sido un placer de verdad de nuevo contar contigo. Margarita, darte las gracias de corazón. Porque vamos, yo creo que dijiste que sí ya telepáticamente, ni siquiera te habíamos llamado, ya nos habías dicho que sí. De verdad que es un, un honor aprender. Decía Nemesio que, que estos premios hablan un poco de la convivencia y lo son. Yo, aquí como presidenta de la Academia de la Televisión, siempre abrimos las puertas de la Academia, Nemesio, a Luis a todos los que nos ayudáis, porque el periodismo, al final, estos premios yo creo que son el premio al periodismo responsable, bien sea a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, a través de los medios digitales. Esta pandemia creo que hemos, nos hemos dado cuenta todos de que al final nos, nos conectan esas pantallas, esa radio, decía Sara, juntos lo hemos conseguido y en eso estamos, Sara. Es un placer de verdad contar con tanto talento que nos ayude a entender un poquito más el mundo que nos rodea, un mundo que a veces se vuelve un poco loco y que se vuelve como una película de ciencia ficción pero que estamos viviendo. Gracias a todos y sobre todo que espero que estos premios sirvan, pues eso, de inspiración, de empuje para los que vengan. Que para nosotros es un orgullo estos premios Lorenzo con el nombre de tu madre de corazón, agradecerte a ti la confianza en nosotros un año más y lo dicho, que gracias, que ya veis Menos gente, decíamos Lorenzo, pero lo hemos conseguido. Nos adaptamos, pero no nos acostumbramos. Gracias a todos por esta tarde compartida con toda la familia de la Academia de Televisión. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, hay que... Antes de terminar, hay que decir dos cosas. La primera, que vamos a pedir, por favor, a los premiados que suban para hacerse una foto de grupo aquí arriba, guardando la distancia, pero una foto de grupo con el premio. Coged la carretilla, que supongo que ya os la habrá dado producción. Y luego, eh, en la salida, sí que os voy a pedir, por favor, un poco de paciencia, ¿vale?, para que lo hagamos con orden. La organización os irá diciendo cómo se puede ir saliendo, porque hay que hacer fotos también en el, en el fotogol, ¿Vale? Así que, por favor, los premiados para acá gracias a todos por habernos acompañado a los que nos han seguido también a través de internet hasta la próxima gracias <laughs> via, via. Viene, via con me. Entra en Non perderti per niente al mondo, via via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Doo, 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 doo.

Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby.